chicos de la cripta. Estoy pasando un rato con algunos amigos míos. Creo que tendré que mostrar mi mano. Bien, realmente no tengo nada bajo la manga ahora. No estábamos apostando almas, ¿verdad? Muy bien, una última mano. Yo reparto. El ganador se lo lleva todo. ¿Y qué será? ¿Solitario? ¿Momia fangosa? ¿Póker sangriento? ¿Baraja salvaje? ¿Qué sea? ¡Liz! ¿Quieres cortar las cartas? Muy gracioso. Mientras buscas otra baraja de la morgue, tomaré la oportunidad para aterrorizar a la audiencia. Esta es una saga atemorizante sobre un puente. Un puente que al joven Eddie Groove le aterrorizaba cruzar. Lo llamaré los hermanos Groove. ¿Qué ocurre aquí? ¡Gladys! ¡Horacio! ¡Eddie! Adivinen quién es Eddie. ¿Por qué tuvo que ser eso? En la familia Groove, soy el hermano menor. Ah, claro. El chico al final del orden de elección. No importa de qué, siempre me culpan. Gracias al cerdo de mi hermano mayor, Horacio. A veces desearía tener a alguien a quien dejarle el peso, como a un hermano menor o un perro. Pero solo tengo a Fred. Nadie creerá que un roedor se comió mis deberes. Pero no podría jugarte sucio, Fred. Somos amigos. ¡Eddie! 3:45. ¡El dentista! ¡Apresúrate! ¿3:45? ¡No llegaré a tiempo! Sin peros, toma el atajo a través del puente. ¿El puente? ¡El puente no! ¡Por favor, todo menos el puente! ¡Incluso besaría a... ¿Qué sucede, niño tonto? ¿Piensas que uno de esos goblins en los que crees te atrapará? Son goblins, cerdo. Y son los trolls los que viven bajo los puentes, no los goblins. Voy a tomar la oportunidad para señalar que nunca había visto a un troll. Ni siquiera conocía a nadie que lo hubiera visto. Pero tenía razones para creer que un terrible, feo y malvado troll vivía bajo ese puente. ¿Por qué? Sheldon. Sheldon era el fantasma del vecindario, experto en trolls y goblins. Había leído los libros, visto las películas y oído las historias. Él sabía. ¿Qué vas a hacer, Eddie? No lo sé, Sheldon. ¿Los trolls temen algo? Sí. Ogros gigantes. No sirve, ¿verdad? No. ¿Troll? ¡Muy lento! ¿Gnomo? ¡Muy grande! ¿Goblin? ¡No, en el día ogro! ¡Ogro! Teníamos segundos para decidir el puente o correr por el ogro. ¡Sheldon! ¡El ogro atrapó a... Oh, no. Debí suponerlo. Los ogros huelen a bolas de nafta. Sheldon, cruzamos el puente. ¡Ah! Camino a casa, Sheldon me instruyó.
Era cierto que el troll trataría de seguirnos, a menos que tomásemos las precauciones del caso. Baño de vinagre, gorros de aluminio y los bolsillos de la bata de casa de mamá llenos de tiza. Eso garantizaba apartar a cualquier troll del camino de un chico. Estaba feliz de tener a alguien como Sheldon cerca de casa. Con 3 litros de vinagre y un rollo de papel de aluminio, caminaba oliendo a una comida de pescado con patatas. ¡Eddie desordenó el baño! ¡Y miren lo que le hizo al techo! Muy bien, ¿cómo lo hiciste, cerdo? ¿Cómo lo hiciste? No lo hice yo, niño tonto. No importaba lo que mamá creyera de un chico que andaba con aluminio en la cabeza y oliendo a la colonia del Capitán Garfio. ¡Cielos! ¡Ese vinagre llegó directo a mis rodilleras de patineta! Tengo bolsas de tomate. ¿Quieres romperlas? No puedo. Castigado. Mermelada de fresa. ¿El techo? Sí, ¿cómo lo supiste? ¿Sheldon? ¿Hola, Sheldon? Qué extraño. ¿Eddie? Horacio estaba conmigo. Así que allí estaba, en mi cuarto, con insultos a mis espaldas, maloliente, castigado y solo. A los roedores no les gusta el vinagre. Oh, oh. Fred. La cocina. Fred. 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 Fred, pero si estás allí, ¿qué hay detrás? Eddie. ¿Qué está sucediendo aquí? Oye, ¿qué? ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso, Eddie? Bien, si Horacio no lo hizo y yo tampoco lo hice y tú no lo hiciste, ¿quién fue? ¡Oye, Sheldon! ¡Espera! ¿Qué sucede? ¿No actúes extraño también? Ya tengo bastante de cosas extrañas. Jalea en el techo, diarios pegados a las paredes, todo el refrigerador con hongos. ¡Trolls! ¡Un troll lo hizo! La jalea, el diario, los hongos. ¡Es un caso de libro de texto! ¿Un troll? ¡Debió seguirte a casa! Es imposible, Sheldon. Hice lo que dijiste. El aluminio, el baño, la bata, la tiza. ¡No llené mis bolsillos con tiza! ¿Qué? ¡Si la tiza puede oler tu sombra! ¡Shh! Va a empeorar, Eddie. Mucho peor. Los trolls se vuelven rudos, especialmente los de puentes. Todo lo hacen con orden. Primero juguetones, luego... ¡cuidado! Muy bien, dime qué debo hacer. Preocúpate y usa colores brillantes. ¿Ah?
Los trolls viven bajo tierra. Prefieren los tonos apagados. Odian los colores brillantes, especialmente el rosa. ¿Colores brillantes? ¡Esto es! ¿Un troll me sigue y me dice que use colores brillantes? ¡Una nueva moda! Sheldon dijo que el troll estaba tras algo y que no renunciaría hasta tenerlo. Si el troll no perseguía a Fred, entonces, ¿qué quería? ¡Eddie! ¡Vamos, sal de donde quiera que estés! ¡Horacio! ¡Para poder culparte! Tenemos suerte, Eddie. El aluminio es bueno de cerca. ¿Qué tal los colores brillantes? ¡Wow! ¡Nuclear! Muy bien. ¡Sin piedad! Muy bien. Sombrero, camisa, bolsillos, tiza. Estoy listo. ¿Seguro que quieres rescatarlo, Eddie? Piénsalo bien. La vida sin hermano mayor. Es decir, es como si alguien robase tu basura. Debo hacerlo, Sheldon. Lo metí en esto. Yo crucé el puente. Un chico debe hacer lo que debe hacer. Sigo diciendo que es como devolver el premio de la lotería. Sí, bien. Sigue el plan y no podrás perder. Bien. Si lo dice alguien que no distingue entre un zorrillo y un ogro gigante. Sí. Es mejor que revises de nuevo tu nivel de tiza, Eddie. De acuerdo a la ruta de choque de Sheldon, los trolls son listos, astutos, roban todo lo que no esté asegurado, no se resisten a un buen trato y solo le temen a los ogros gigantes. Descuida y recuerda, Eddie, no importa lo que suceda, yo te apoyaré. Solo había visto a Sheldon moverse tan rápido cuando había comida de por medio. A donde quiera que fuera, esperaba que recordase enviarme una postal. Bien, llegó la hora, Fred. Huele bien. ¿Qué cocinan? Nada. Ahora. Así que, ¿quieres llevártelo? Era tiempo de poner el plan a acción. No, pero si quieres que me lo lleve, tendrás que pagarme. ¿Pagarte? Me parece bien, pero no digas que no te advertí cuando comiencen a suceder cosas malas. ¿Cosas malas? Cosas muy malas. Cosas horribles. Cosas indescriptiblemente malas. Cosas tan indescriptiblemente malas. ¡Doy botellas! Todas las botellas y cosas brillantes. Relojes. Dientes de plata. Bolsas de monedas y joyas. Ay, no lo sé. Y esto. Bien. O tal vez lo guarde todo. ¿Y qué tal un tal? ¿Qué tienes? ¿Un yoyo a baterías?
Los magnetos del refrigerador de mamá. El control remoto. Continuamos, queridos amigos, con nuestro programa Conteste por Teléfono. Aquí tenemos una nueva pregunta para que usted la responda. La primera llamada que recibiremos será la ganadora. A ver, ¿quién llamará primero? Los pantalones de box brillantes de papá. Silbato, electrodo de mano, juego de video, tarjeta holograma, calculadora y una mini linterna. Bien, ¿qué me dices? ¿Hacemos el canje o no? ¿Qué más hay en la bolsa? Nada. Eso era todo. ¡No! Eres un estúpido cabeza de cerdo, hermano mayor. Te burlaste de mí por creer en trolls. No es gracioso ahora, ¿verdad, Horacio? ¡Canje! Muy bien. Pero debes dejar ir a Horacio. Debes volver a donde comiste y no molestar más a los chicos. Debes entenderse. Es mi hermano. Muy bien, ahora suelta a mi hermano. No. Guardo esto, guardo eso. Y te guardo a ti. ¡Eddie, cuidado! Ahora regreso. ¡Regresaré! ¡Oh, no, bro! Planes A y B obtuvieron una D. El plan C obtuvo una A. Lo siento, Fred. Nunca sucederá de nuevo. ¡No me comas! ¡Por favor, no me comas! ¡Éramos nosotros, Horacio! ¡Por favor, no me comas! Una alberca de niños, un paquete de vaquillas, una vieja cesta. ¡Un ogro! De veras, Eddie, nunca te volveré a culpar de nada. De veras, y te prometo nunca burlarme porque creas en esas cosas. ¿Hamburguesa? ¿Salsa de chocolate? Sí, claro, Horacio, estás perdonado. No olvides el repelente de mosquitos. ¿Podrían darse prisa? Terminamos. ¿Seguro que esto alejará a los ogros? Ogros. ¡Garantizado! ¿Por cuánto tiempo debo llevarlo? 3 o 4 días. Gracias, chicos.
¿Ven? Lo que Horacio no sabía es que los ogros no siguen a casa a los chicos. Lo único que iba a alejar la mezcla de Sheldon era a sus amigos, nuestros padres, maestros, gatos, perros y a Fred. A veces, ser el hermano menor tiene su lado. ¿Cómo ven? Eddie salvó a su hermano mayor de tener un final digestivo por mentir y descubrir su mano. Muy bien, olviden todo lo demás. Quien tenga la mano más grande, gana. ¡Yo gano! ¡Hasta el próximo alarido, chicos y chicas! ¡Tengan miedo! ¡Donde lo pueda contener!